a ti es quien te toca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. A mí, no, Señor, a ti es quien te toca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas en mi boca. Lo que pongas en mi boca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas en mi boca. Lo que pongas en mi boca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. Mis queridos hermanos, les saludo con alegría, con el corazón lleno de Dios. Venimos a celebrar la Santa Misa en este día lunes de la 12ª semana del tiempo ordinario. Demos gracias a Dios por todas sus bendiciones, por su amor por nosotros. Les invito a que escriban sus intenciones en los canales que ofrece el canal para hacerlo y así esta misa sea ofrecida por esas necesidades. Saludamos con cariño a todos los hermanos que nos ven en Venezuela y en Colombia a través de la señal de TV Familia y a todos los que en el resto de América Latina y del mundo de habla hispana se conectan con nosotros. Bendiciones para todos y celebremos con mucha fe y devoción, con alegría y con esperanza esta Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Jesús, bondadoso y misericordioso, esté con todos ustedes. Mis amados hermanos, pidamos perdón a Dios por nuestras faltas, por nuestros pecados, por esas necesidades humanas y espirituales que tenemos de perdón y de misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre misericordioso que nunca dejas de tu mano a quienes has hecho arraigar en tu amistad, concédenos vivir siempre movidos por tu amor y un filial temor de ofenderte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país y asedió a Samaria durante 3 años. El año 9 de Oseas, el rey de Asiria conquistó Samaria, deportó a los israelitas a Siria y los instaló en Jalab, junto a Jabor, río de Josán, y en las poblaciones de Media. Esto sucedió porque, sirviendo a otros dioses, los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, del poder del faraón, rey de Egipto. Procedieron según las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado ante ellos y que introdujeron los reyes que ellos se habían nombrado. El Señor había advertido a Israel y Judá
por medio de los profetas y videntes. Volveos de vuestro mal camino, guardad mis mandatos y preceptos, siguiendo la ley que di a vuestros padres, que les comuniqué por medio de mis siervos, los profetas. Pero no hicieron caso, sino que se pusieron a tercos como sus padres, que no confiaron en el Señor su Dios. Rechazaron sus mandatos y el pacto que había hecho el Señor con sus padres y las advertencias que les hizo. El Señor se irritó con tanto contra Israel que los arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Oh Dios, nos rechazaste y rompiste nuestras filas. Estabas airado, pero restáuranos. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Has sacudido y agrietado el país. Repara sus grietas, que se desmorona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo, dándole a beber un vino de vértigo. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Tú, oh Dios, nos has rechazado, y no sales ya con nuestras tropas. Auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas, Él pisoteará a nuestros enemigos. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Tu palabra hoy, Señor, quiero escuchar para llenarme de ti. Tu palabra, oh Señor, yo quiero escuchar para llenarme de ti. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no juzguen y no se les juzgará, porque les van a juzgar como juez ustedes, y la medida que usen la usarán con ustedes. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, estamos leyendo la lectura continuada del libro de los Reyes como primera lectura. Ese libro es hermosísimo porque narra muchísimas proezas de Dios en favor de su pueblo. Y en el texto de hoy, el texto de los Reyes nos narra cómo el Señor apartó a Israel, el reino del norte, de su presencia, dejando solo a la tribu de Judá. Y en ese texto se expresan unas motivaciones que podríamos nosotros resumir en dos: que los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios y no escucharon la voz de Dios por medio de los profetas, sino que más bien se endurecieron. Entonces, el Señor los apartó de su vista, los rechazó de su lado, porque no quisieron escuchar a los profetas, que son los que tenían la misión de recordarle al pueblo la alianza. Los profetas eran aquellos que hablaban en el nombre de Dios. El documento que nos habla acerca de la palabra de Dios, Verbum Domini, en el número 26 nos dice: una posibilidad dramática por parte de la libertad del hombre de sustraerse a este diálogo de alianza con Dios para el que hemos sido creados, encontramos la descripción del pecado como un no prestar oído a la palabra, como ruptura de la alianza y, por tanto,
como cerrazón frente a Dios. O sea, el pecado nos separa, nos aparta de Dios en sí mismo. No es que Dios se aleja de nosotros cuando pecamos, sino que nosotros, cuando vamos de espaldas a Dios, cuando no queremos escuchar, cuando nos cerramos, rompemos esa comunión. Por eso Dios aparta al reino de Israel de su vista y se queda solo con la tribu de Judá. La Sagrada Escritura nos muestra que el pecado del hombre es esencialmente desobediencia y no escucha. ¿Qué fue lo que le pasó a nuestros primeros padres en el paraíso? Desobediencia y no escucha. Dios les dijo una cosa, se les olvidó, no escucharon bien, se cerraron y desobedecieron. Y hay un tema muy importante con el tema de la escucha. Cuando Dios va a dictar los mandamientos, Él dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Escucha Israel, es el primer llamado que Dios hace a su pueblo, escucha. Muchas veces nosotros tenemos el oído cerrado a escuchar. Y el mismo apóstol San Pablo nos dice, la fe entra por el oído. O sea, las cosas de Dios nos entran por la escucha. Entonces, si nosotros no prestamos atención a escuchar al Señor y a ser obedientes a lo que Él nos dice, podemos ir por un camino que nos va a terminar separando de Él. La pedagogía divina es el sabio camino de Dios para corregir y educar a su pueblo. Es decir, no vas por aquí como un buen papá. Dios alecciona y corrige a su pueblo para hacerle ver su pecado y para que entienda que debe escuchar su palabra y ponerla por obra, para recordarle que su amor está desplegado por toda la historia de la salvación, porque se nos olvida. Se nos olvida ese amor primero de Dios por nosotros. Y Jesús comunica también esta pedagogía de Dios, la pedagogía que utiliza mucho el Señor en el Antiguo Testamento, conduciéndonos no solamente a la escucha, sino también al ver. Para lo que es necesario también primero sacar la viga del ojo. O sea, Dios en el Antiguo Testamento nos invita a escuchar. Jesús también nos invita a ver. ¿No? Porque Jesús dice, cuando vas a juzgar al prójimo, ¿cómo puedes decirle algo a tu hermano? Déjame que te saque la mota del ojo si tienes una viga en el tuyo que no te deja ver bien. Por eso Jesús, así como en el Antiguo Testamento Dios nos invita a abrir el oído para escuchar, Jesús nos invita a sacarnos de nuestra vista y de nuestros ojos esa viga que nos impide ver al prójimo y verlo como es. No juzgarlo desde lo que la persona ha cometido, porque a lo mejor el que juzga o el que emite aseveraciones contra el prójimo no se está viendo a sí mismo. No se está viendo que a lo mejor ha caído en el mismo error, en el mismo pecado, o que a lo mejor el que juzga generalmente tiene rabo de paja, como decimos en Venezuela. El que a veces señala no se da cuenta, mis hermanos, que a veces ha caído en el mismo error o puede tener errores similares. De que nadie es perfecto en este mundo como para juzgar, para señalar, para ir detrás. ¿Cuántas historias pueden estar encerradas, por ejemplo, en los males que vivimos en el mundo? ¿Qué llevó, por ejemplo, al delincuente a ser así? De entrada, la sociedad al delincuente lo señala y lo juzga, pero se los dice un sacerdote que ha tenido la oportunidad de dialogar con personas que han cometido delitos, con personas que están en la cárcel. Y cuando uno va a la raíz de esa persona, es que descubre el por qué llegó a ser como era. Detrás de un delincuente a veces hay una historia de agresión, de violencia, de maltrato, que eso uno no lo entiende cuando no dialogas primero con la persona. Entonces primero señalamos y juzgamos, este es un delincuente, este es un ladrón, este es un bandido, pero ¿qué historia hay detrás de esa persona que nos puede ayudar a entenderlo, a comprenderlo, a ayudarlo? Dios lo único que quiere es ayudarnos, y nosotros como imitadores de Dios debemos ayudar al prójimo, pero ¿cómo se le puede ayudar a una persona desde el juicio, desde el señalamiento? Así como las redes sociales se han convertido en una bendición
para proclamar el Evangelio, para compartir cosas buenas, para compartir fotografías familiares, para compartir momentos positivos, pues también se han convertido muchas veces en medios de juicio. Medios donde la gente señala, juzga, condena, critica. Por ejemplo, en los días de la cuarentena, al pobre Papa Francisco lo agarraron, bueno, pues, todos los días salía algo. Entonces yo digo, el que critica, que dice que la iglesia no hace, que la iglesia tal, pero haz tú. Lo que tú dices que los otros no hacen, hazlo tú. O sea, si tú dices que el otro, ¿por qué las iglesias no abren sus puertas para recibir a los pobres? Esas personas muchas veces no tienen conocimiento de lo que hace la iglesia, por eso critican y hablan, porque nosotros los que estamos dentro de la iglesia sí sabemos todo lo que hace la iglesia, ¿verdad? Pero yo digo, pero si eres bueno para juzgar y para criticar, hazlo tú. Hazlo tú. Lo que tú dices del otro que no hace, empieza tú dando el ejemplo. Entonces vivimos en una sociedad muy fácil para juzgar, para señalar, para criticar al otro. Pero ponerte en los zapatos del otro, comprender al otro desde su humanidad. ¿Quién hace eso? Ojalá nosotros como cristianos, antes de señalar a otra persona, pensemos en su realidad, en lo que pudo haber llevado a esa persona a cometer un mal o un delito o una falta. A tener misericordia, mis hermanos. El mundo necesita misericordia. Entonces, yo digo, Dios es misericordioso con nosotros, nos perdona. Muchas veces los seres humanos, qué duros somos para perdonar, para comprender y para amar al prójimo. Todos yo creo que en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido juzgados y señalados. Yo creo que todos hemos pasado por eso. Y creo que todos hemos sentido el dedo acusador en algún momento. Puede ser en nuestra infancia, puede ser en nuestra juventud, puede ser en el trabajo donde tú estás o en la universidad donde estudias. Hoy en día se habla mucho de bullying. Esa es una palabra que yo, sinceramente, hace unos 4 o 5 años yo ni sabía qué era eso. Yo entendí, lo que pasa es que aquí en Venezuela se usan otras jergas y otras palabras para hablar de eso, ¿no? Sobre todo a nivel escolar y todo este tema. Pero bueno, el bullying, hoy en día que está en boca de muchas personas, eso encierra también una realidad. ¿Qué formación le estamos dando a nuestros niños y a nuestros jóvenes en la casa? ¿Será que ellos no nos verán mucho señalando, juzgando, criticando y copian ese ejemplo? Porque un niño o un joven que practica el bullying o que juzga o señala a otro compañerito, muchas veces es porque está copiando una conducta. Un niño muchas veces es como una esponja y lo que ve y lo que absorbe en la casa lo proyecta en la escuela y lo proyecta en la calle. Entonces, nosotros tenemos que ver qué ejemplo estamos dando. Cómo nos comportamos delante de los niños y de los jóvenes. Si somos un buen testimonio. Si somos dados no a la crítica, sino a la misericordia, no al juicio, sino a la salvación. O sea, es fácil juzgar, es fácil señalar, es fácil acusar al otro, pero qué difícil es ser como Jesús. Imagínense que Jesús hubiese venido al mundo a condenar, no nos salvamos ninguno, mis hermanos, seamos honestos. Aquí nadie es lo suficientemente santo como para resistir el juicio de Dios. Todo lo que Dios puede hacer por nosotros es por puro amor y misericordia, porque ninguno somos lo suficientemente buenos y santos como para merecer por mis propios méritos, valga la redundancia, llegar al cielo, por ejemplo. Yo llego al cielo por pura misericordia de Dios, por puro amor de Dios, o cualquiera. Entonces, mis queridos hermanos, hoy el Evangelio es una invitación que es muy actual. No juzgues, no señales, no critiques, no condenes. Porque todos tenemos algo de qué ser perdonados. Todos tenemos algún error, ¿verdad? Por ahí dice el dicho, el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Bueno, porque, y todos al final de cuentas tenemos algún rabito de paja. Uno más largo, otro más corto. Pero todos tenemos algo de malo también en nuestro camino y en nuestra vida. Pero lo que sí tenemos todos, mis queridos hermanos, es
el acceso libre a la misericordia de Dios. Eso sí que nunca se nos olvide también. Y si Dios es misericordioso con nosotros, ¿qué más tenemos que hacer nosotros que tener misericordia? Entender al prójimo, ayudarle y apoyarle en la medida que sea posible. ¿Cuántos testimonios en mi sacerdocio de personas que yo me he encontrado que vienen golpeadas por la vida, que por eso caen en la prostitución o caen en los vicios o caen en el crimen o caen en, ¿verdad? Que tienen una historia del pasado y cuando descubren un poquito del amor de Dios, Dios es capaz de transformar las vidas de las personas que menos creemos que pueden cambiar. Todos tenemos oportunidad de cambiar. Todos merecemos una segunda oportunidad. Todos merecemos el perdón y la misericordia. Todos merecemos que además de juicio y condenación seamos amados. Y eso debería convertirse en nuestra referencia. Entonces, bueno, lo importante no es cómo hayamos sido de ayer hacia atrás, sino desde hoy en adelante, interrogándonos por el Evangelio del día de hoy, ¿cuál va a ser ahora mi actitud en favor del prójimo? ¿Cómo voy a tratar al prójimo? ¿Cómo voy a ejercer eso de no le hagas al otro lo que no quieres que a ti te hagan? ¿Cómo voy a vivir esta enseñanza de Jesús de no ver la pelucita que tiene el prójimo en su ojo sin quitarme primero la viga que tengo en el mío? ¿Cómo quiero yo vivir esto, esta enseñanza? Entonces, bueno, que el Señor nos ayude y la Virgen Santísima nos dé un corazón como el suyo, amoroso y misericordioso. Que así sea. Amén. Y les invito a que hoy coloquemos en el altar esta intención. Pedimos a veces muchas cosas, pero yo creo que lo más importante que debemos pedir es un corazón semejante al de Cristo. No dado al juicio y a la condenación, sino al perdón y a la misericordia. Te presentamos el vino y el pan, hecho de frutos y trigos maduros. Esta es la ofrenda que te presentamos, que serán cuerpo y sangre de ti, oh Señor. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy te ofrecemos. Pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento. Oren, mis hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza que vamos a ofrecerte a fin de que purifiques nuestros corazones y podamos corresponder a tu amor con nuestro amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura, porque tanto amaste al mundo que le has entregado a tu Hijo para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano. Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores. Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Su vida y su palabra son para nosotros las pruebas de tu amor. Como un padre siente ternura por sus hijos, así tú sientes ternura por tus fieles. Por eso te alabamos y te glorificamos, y con los ángeles y los santos cantamos tu bondad y tu fidelidad, proclamando el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana.
bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Te glorificamos, Padre Santo, porque siempre estás con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios, porque Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino a ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco y nuestro Obispo Baltasar. Que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo. Encomienda a tus difuntos en este momento. Y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, con San José su esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos al Padre Celestial, como Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de las perturbaciones, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.
tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Amado Señor Jesús, tú dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz de Cristo, el Señor, permanezca siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo resucitado, dense la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Los ojos de todos los hombres te miran, Señor, llenos de esperanza, y tú das a cada uno su alimento. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo, que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti, desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Señor, tú que nos has renovado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos que la participación en esta Eucaristía nos ayude a obtener la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar,
Madre mía del cielo, si en mi alma hay dolor, busco apoyo en tu amor y hallo en ti mi consuelo. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción. Hoy te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Hoy te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Adoremos a Jesús, vivo y presente en el Santísimo Sacramento, y pidámosle la gracia de lo que el Señor hoy nos sugiere en su palabra. Algo está cayendo aquí, y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Sí, Señor, tú estás aquí y derramas tu gracia y tu bendición sobre nosotros. Hoy nos has enseñado en tu palabra que el pecado, la desobediencia nos aleja, nos separa de ti, pero nosotros no queremos estar separados de ti, que eres la fuente de la bendición, la fuente de la paz y la fuente del amor. Y nos enseñas también que antes de juzgar y señalar al prójimo, es mejor ponernos en sus zapatos y es mejor quitarnos la viga que tenemos en el nuestro para ver con claridad al prójimo y para verlos con ojos de misericordia, no ojos empañados por el juicio, la condenación, sino ver en el otro un ser débil y pecador igual que yo, que puede y necesita también de perdón y de misericordia, de compasión. Concédenos, Señor, que no seamos dados al juicio, a la venganza, a la temeridad, sino que seamos personas abiertas a la compasión, a la comprensión. Ayúdanos, Señor, a ser como tú, porque siendo como tú, seremos dadores de perdón y de misericordia. Amén. Está aquí.